Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir un rato en el limbo. Vamos a acabarnos de una vez este juego. Nos queda muy poquito y sirve que hoy hacemos un stream cortito porque la verdad ando algo cansado. La verdad no terminé de hacer varias actividades porque de plano me estaba muriendo, me sentía muy muy mal. Pero, pues a ver qué sale. Ok, empezamos de puta madre. Ah, de momento no voy a ver sus comentarios si ahorita ponen algo porque... Mi celular está fallando y hasta que no termine de reproducir un audio no me va a dejar. ¡Au! Es que ya no entiendo. Ah, ya me acordé. Lo que lo activa. No, va muy rápido. Quiero que vayas lo más lento posible. ¡No! ¡Ah, joder! ¡Ah, su puta madre! O sea, definitivamente tengo que evitar que esta cosa toque el botón. Así que lo mejor que puedo hacer. No alcanzo. ¡Ah, joder! Más lejos que puedo dejarlo.
Desde lo más lejos que puedo saltar es desde... No. Chicos, ¿alguna idea? Amber, ay, es que esto es una cuestión de velocidad. Au, 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 au. No, no mames. Ah. Tengo que encontrar el punto exacto donde la inercia sea equivalente a la misma, velocidad, o sea. Oh. No lo había pensado. Eso sí, me quedé en el borde, me quedé en el borde. Ok, sí es así, pero lo tengo que mandar un poquitito más lejos. ¡Au! Ya está, papá. Ya está, papá. Puto amo. Ah, vete a la vez.
Au. Rolandoya, hola perro. Ha llegado tu muchacho. ¿Qué onda, Yenshiro? Aquí de nuevo, que es un ratito. Sí, está bien, ahorita no voy a estar mucho rato. De hecho, ya estoy casi hasta el final del juego. Pero pues quería acabarlo ya de una vez, o sea. Sí, estoy bastante cansado, no les voy a mentir. Pero estoy llevando lo suficiente. De hecho, hoy tocaba Mayora, pero decidí estar de molécula. Ah, ¿qué onda, mole? Aquí me puedo quedar tirado, o sea que me puedo tirar tirado, no hay pedo. Aquí es donde no me debo adelantar. Uf. Hay una caja. Hijos de... Pedazaste como los... Como el killer los nefes. Nah, tampoco tan aventado, güey. O sea, parece una carrera, pero realmente es un rompecabezas. ¡No! Ok, igual y no es así. Que no veo ni madres. Yo no veo ni madres. Ni puedo jalar nada. No veo ni madres. Échate un free en lo que juegas. Yo no me las escribo. Porque tú eres bueno. Y ahora te comento. Porque en esta batalla te encuentras ya en el limbo.
Porque contra este blanco la estás viendo muy negro. Ahí está, era así. Bien. Esos son rayos láseres, ¿verdad? A ver, juego. Juego, explícame. Un 3. Un 3. ¿Puedo jalar esta chingadera? Ok, según lo que entiendo, esta cosa me debe cortar. Ah, no. Ah, solo dispara. Ah, a su puta madre. Gente, es evidente, gente. No, esa fue de prueba. Quería ver cómo funcionó. Funcionaba esa madre. De hecho, no sé por qué no había sacado el micrófono hasta ahorita. Ok, no puedo mover esto. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me paniqué. Ah, ya entendí. Ahora que esta me vea para acá. Le tengo que pegar a la otra. O sí, ¿no? Eso tiene sentido para mí. Bien. Y ya me puedo ir tranquilito. Ya me lo pasé 3 veces. Yo es la primera vez que me lo paso, pero ya estamos prácticamente a nada de acabar el juego. Okay, ya comprende. La neta ni lo he jugado. Ah, quería hacer que una cayera encima de la otra. Listo. Ahora.
Ya, casi. ¡Au! Solo el ángulo de la cámara está muy arriba. Qué buen micrófono, la puta madre. Solo que el ángulo de la cámara está muy arriba o abajo, mirando hacia abajo, plix. Pues, es el ángulo de la cámara, es porque es un poquito más fácil de ubicarlo así. Ah, joder. Ja. O sea, es que se la lleva sin mí. O sea, mi idea sería quedarme agarrado, pero... O sea, de algo tiene que servir apilarlas, ¿no? O sea, solo sé que tengo que subir una aquí. Que una caiga antes. Tengo que dejar esta aquí y una en el mero borde. No, por aquí ya no va a subir. Aquí en la mera esquina. Creo que así se hace suficiente distancia entre las dos para que pueda. ¡No! ¡Jódete! O sea, mi plan es este. O sea, es dejar una arriba, una que caiga, pero es que de todos modos las alcanza. Y cuando yo caiga, empujar la otra que se queda allá arriba. Pero ¿cómo logro hacer que una se quede arriba? ¡Joder! Que al revés. Wow, se murió todavía siendo un escorpión, güey, con el poder del amor. No, ya vi cómo, creo que ya vi cómo, creo que ya vi cómo. O sea, la estrategia es hacerlo al revés, es así. Oh, no. No me da tiempo. Es que no me da tiempo. Okay. Ahí está. Ahí está, papá. Ahí está. Bien. Oh. Oh. Okay, creo que ni de chiste me da tiempo, pero a ver.
Sí, ni el chiste me da tiempo. Okay, rico puzzle. Vamos a intentarlo de nuevo, pero ahora cuando el tiempo. Toma agua, ahorita tomo agua. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Quería bajar por una cerveza, pero es como que ahorita. O sea, me dio hueva subirla y no sé, o sea, igual es a lo suficientemente tarde como para que no sea tan buena idea. ¿Y ya con esto me alcanza? Suerte, bro. Descansa, carnal. Yo terminando este juego ya me voy a dormir. Y este creo que ya nos falta poquito para acabarlo. Encima. ¡No! Ok, pero ya sé qué hacer. Tú quédate ahí. Tú quédate aquí. Mega F. Ya sé, y estuvo bien cruel, es lo peor. Ahora, no, 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 no. Saltemos. Saltamos. Bien. Ahora solo hay que esperar a esta. Eso ya está fácil. Y juraría que es así, solamente que no salte a tiempo. O sea, juraría que es así, tiene que ser así, ¿no? Tiempo suficiente para llevármela para acá. No me da para llevármela aquí, pero me da para dejarla aquí. Ahora. Bajamos. Ah, realmente no importa. Ahí está.
Sí, todavía cuestión de saltar bien. Puedo subir más. ¿Hay algo más por acá? Ah, no la vi. ¡A la puta! Sea, no la vi hasta que ya era tarde. Al final el elevador va a ser importante para algo, pero no voy a saber para qué hasta tarde. Apenas, pero llegué. Ahora que estoy boca arriba, ¿qué hago? El mundo frágil es, te atracan sin parar. Mira, backflip. Esta batalla. ¡Ja! No puedes disparar lo que ya está muerto. Ah, si lo estoy subiendo y bajando. Listo. No.
¿Sí me dio? Ok, pero ya entendí qué tengo que hacer. Alejandro, bájalo completo. O sea, sé que quieres que este video llegue a una hora aunque sea, pero tampoco. Uy. O sea, creo que esto nomás sirve para activar aquel de allá, ¿no? Creo que ya entendí qué tengo que hacer aquí. Ahora que ya esta cosa vio que hay más. Creo que si la subo aquí ya la cagué. Dejamos esto aquí. Ah, bueno, técnicamente no. Ah, caray. Ah, caray, ahora sí no sé qué hacer. ¿Habrá otra cosa que me falte? Tengo curiosidad, vamos a ver qué hay allá arriba. Me encanta el detalle que la montaña está escarchada en esa parte porque pues... Espera.
Y sí. Ay, sí, qué güey. No, pero es que... ¿Qué vas para acá? Es un cuarto. O sea, el estar aquí que cambia. No entiendo. O sea, esto se me hace una idea súper genial. Y creo que sí, porque está inclinado. ¿Puedo confiar que la caja haga algo? ¿Qué hizo la caja? ¿Qué hizo la caja? Nada, solo se fue la chingada. Caja inútil. O sea, es que técnicamente necesitaría dos cajas. Pero nada más tengo una. A menos de que aquí haya algo. A ver, vamos a probar ahí. ¿Qué pasa si dejé la caja ahí? Me cayó la caja. Bien, 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 bien.
Ah. Pero si invierto la gravedad, uy, eso estuvo cerca. Qué cómodo es hacerlo así, ¿no? Tú quédate ahí, voy por tu hermana. Tan tararán, 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 tararán. Ok, no sé cómo sacar la otra cabeza, la otra caja, ya no sé cómo hacerle aquí. Saco el PR timbre, fin, eso ya es tu fin. Yo tengo todo el talento para matarte muy lento cuando lo hago al fin. Ese no es un alfil, es un alvéolo. Yo te cambio todo en este modo, en este micrófono. Tengo el fin de todos. Ay, Dios mío, cuando acá el vídeo y esa representación, ya no puedo poder. Ok. Limbo. Gravedad. Ah, es que soy imbécil. Es que soy imbécil, eso lo explica todo. Ah, caca, clientes adoran comer aquí. A ver, vamos a hacer llevarlo otra vez. O sea, faltan como 13 minutos de gameplay realmente después de esto. O sea. Es como que, goddammit, o sea. Estoy a nada de pasarme esto. Fuimos 50 minutos. Uy. Odio hacer ese paso, odio hacer ese paso. ¿Saben? Tengo ganas de ver la serie de What If. O sea, ya la he visto, obviamente, pero ahorita no he visto los últimos capítulos y ahorita me dieron muchas ganas de ver la serie. Así de la nada, realmente. Ahora vamos a bajar. Lo seguimos aquí al techo. Vemos esta cosa. Detectó mi cabezona antes de la caja, pero bueno.
Casi. Es que es como un juego, es como un juego, dale. O sea, ya estando en esa plataforma, ¿puedo hacer algo? Sí, porque creo que no puedo hacer que llegue más lejos. Pero es que tampoco creo que si sube se va a regresar para allá. Por ejemplo, si aquí sube. Bien. Aquí la puedo dejar, pero aquí ya se entra en discusión con esta. Es más hueva, va a ser más hueva para el Alex de regreso, pero es el Alex del presente está como de que no quiero hacer esto. Ahora voy por las dos cajas. Cajitas. Thank God. Ya tengo las dos cajas. Ahora solo es cuestión de moverlas y ponerlas en la posición correcta. Me iba a molestar mucho donde eso me matara, ¿eh? Me iba a molestar mucho donde eso me matara. Apenas. Entiendo qué tengo que hacer.
que los dos son eternos, ¿no? Este levanta a los dos. Este es lo que hace, que se queden levantados. Esto mantiene que los dos se tengan ahí. Obviamente no puedo ver ninguno de los dos. ¿Qué pasa si solo ocupo el imán? Ah, ahí está. Esto estuvo fácil. Que se quede el infinito sin estrellas. Literalmente me caí para arriba. Fucking gravedad. Joder. ¡Alexander Perro! Suspensión permanente. Buenas noches, Axel. ¿Cómo estás, güey? Casi. Ay, esa postura, va. Ay, es que ya es tarde, ya tengo sueño. Acá ya llevamos full picado. ¿Y eso? Ah, joder. Tener sueño, ya eres viejo, ¿cómo? No, pero entro a trabajar a las 6 de la tarde, a las 7 de la mañana. Entro a trabajar a las 7 de la mañana y no te, y yo trabajo aparte en la tarde, entonces. Vamos a mecerlo lo más que pueda para tener la inercia para que ahorita que baje. Allá, ¿qué hora son allá? Son las 12, creo. No, son la 1. Son la 1:13. La
Yo a esta hora me tengo que levantar a las 6 de la mañana, así que voy a dormir unas 5 horas más. Sí he dormido durante la tarde, por eso no estoy tan madreado y tan preocupado, pero ya me tengo que dormir. Pero ya estoy a nada de pasarme este juego. O sea, creo que faltan esto y un nivel más. Me voy a la puta. Error en el pasado. Ok. O sea, intuyo que esto es lo que tengo que hacer, que tengo que ir acá a columpiarme para hacer el efecto columpio. Pero es que no da. O sea, simplemente no da. O sea, no lo he parado porque sé que estoy a punto de... Ah, es que también soy tonto. Ese es muy tonto, pero también poco listo. Fuck. O sea, lo peor es que no se le encajó, nada más como que se le quedó pegada en la barbilla. Uy, me adelanté un chingo. Volví a adelantar un chingo. Vamos a dejar que volviera hacia abajo para que la inercia sirva.
Okay. Lo bueno es que ahorita no he comprado botellas o algo así porque pues... ¡Joder! Entonces es para allá, o sea, sí me está diciendo la verdad de este juego. O sea, es que tengo que agarrar esa cuerda, pero no la puedo agarrar. Ah, decía que qué bueno que quité los modos estos de estar tomando shot por muerte, porque... ¡Joder! Ok, y apretando esto sin querer, ¿eh? ¡Joder! Se sigue convulsionando el pobre. No. Ok, un poquito después, ya capté. Ok, también me mamé ahí, o sea, la idea era caer cuando ya estuvieran prendidas, no cuando ya, o sea, apenas iban a prender. Okay, ahí me dejé morir porque ya la había cagado. Ok, vamos, 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 falta poco, falta poco, falta poco. God damn it. Bien, 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 bien. Ahí está. Que se quede el infinito sin estrellas.
Baby steps. Baby steps, not fucking stupid steps. Pasitos de bebé, no pasitos de estúpido. Uf. Oh, fuck. Ah, chinga tu madre. Bueno, pero eso ya no dependió de mí. La regué. No, joder, joder, joder. Que era un poco antes. ¡Todavía sigue esto! ¡Ah! ¡Esas eran mis tripas! Thank you.
olvidando. O sea, es que lo que quiero probar es de que si hace el cambio. Cerca. O sea, ya entendí. Es que hacer ese cuando haga el cambio, para cuando haga el cambio irte al otro lado. Estás jodiendo. O sea, estoy al mero final del juego. ¡Ah, fuck!
saltar desde antes. Ok, aquí ese ya la perdí. Pero mira qué buenos backflips estoy haciendo, ¿eh? ¡No mames! Tiene que ser perfecto, ese programa tiene que ser muy perfecto ese salto. Y el mejor momento de hecho para realizarlo es aquí. Porque ya puedes calcular el tiempo. Dos. No. Con 2 segundos no alcanza. Entonces tiene que ser 1 segundo. Esa es la distancia y obviamente me da. Me da y me sobra. Voy a entrar otra vez pero sin regresar. ¡Joder! Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Normal. Sí, es la distancia normal. Es la distancia con la que empiezo. Vamos a probar esta altura. Todo esto sirve calculando. Esta es la altura a la que lo intento siempre, que me sobra el tiempo, entonces vamos a intentarlo aquí. Un poquito más atrás tiene que ser. 1, 2. Dos.
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¡Ahí debería! ¡Ay! ¡Debería haber sido! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Que ya atravesó un cristal. Todo esto es un recuerdo mortuorio de cuando chocó. Y los cristales son donde salió saliendo volando por la ventana. Es una metáfora de la vida y la muerte. Por eso el juego se llama Limbo. O sea, eso es obvio. O sea, despierta, güey. Cabrón. ¿Qué? Aquí ya no puedo, no puedo saltar. Oh. Su hermana, una casita del árbol. ¿Habrán fallecido los dos? ¡Uf! Bueno, chicos, gracias por acompañarme el día de hoy. Muy buen juego. La verdad sí andaba algo cansado, así que por eso tampoco me veían con tanta energía. Pero ¡wow! El Limbo lo tenía comprado desde hace ya algunos meses. Igual como que tengo el Little Nightmares. Pero no lo había podido jugar porque tenía bastantes series pendientes. Pero fue como que dije, mira, sabes que hay varios juegos que quiero probar, que estoy dejando pasar. Y en ocasiones hay veces como que no tengo tantas ganas de jugar Hollow. Hollow es un excelente juego, igual Slime Rancher. Pero es como de que hay veces como que me siento muy perdido, cosas así. O por ejemplo, yo estoy atascado. Me pasa lo mismo con Evil Within. Entonces ahorita fue que dije, mira, sabes que si tengo ganas de jugar otro juego, no hay tanto problema que dejo otra vez en stand-by. Tantito. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Yo soy Axel Puig, nos vemos.